Corren tiempos aciagos para la nación española. El presidente Puigdemont, al que podemos ver en estas imágenes riéndose de España, impulsó el 6 de septiembre la fatídica Ley del Referéndum, que en castellano significa Ley de hacer llorar al niño Jesús. Aquí ven a doña Carmen Forcadells pidiendo a sus secuaces que aplaudéis y que vulgui sodomizar España. ¡Cuánta maldad! Amparados por tal despropósito, decenas de sediciosos salen a las calles llenando las paredes con sucios papeles. Mientras la Guardia Civil intenta poner orden, los separatistas les atacan con peligrosas flores para provocarles ataques de alergia, les tunean el coche para que no pasen la ITV y provocan tumultos con sus comandos más peligrosos, las llamadas dietas borrocas. ¿Cómo puede ser que tantos españoles de bien hayan acabado odiando a su propio país? Estas imágenes de archivo de Carles Puigdemont adoctrinando niños y quemando prensa de Madrid nos pueden dar una idea. Mientras tanto, en Zaragoza, un grupo de rojos podemitas se reúnen para apoyarles. Vean cómo votan y hacen cosas de maleantes. A la salida, unos pacíficos manifestantes a favor de la unidad de España, amantes de la ornitología, les esperan para cantarles las bondades del federalismo. Se acerca el fatídico 1 de octubre, pero que los patriotas de bien no sufran. En el barco de Don Piolín, miles de guardias civiles aguardan con orgullo el momento de salir y aporrear a las peligrosas urnas. La siempre imparcial justicia española ya actúa con rutilante celeridad. ¡Salid, salid y empapeladlos a todos! ¡A por ellos! Puigdemont, escuche bien. ¿Oye este ruido? Es la democracia que viene hacia usted. Españoles, todo sigue en orden. El 1 de octubre no se votará, y si se vota será una butifarrada. Y usted, Puigdemont, baile, baile con sus secuaces mientras pueda, porque el 2 de octubre bailará al son de la ley. ¡Viva España!